Buenos días a todos. Hoy es el 25 de diciembre y este es mi árbol de Navidad. Bueno, acá llegué a la base del volcán, demoré 2 horas del campo base, de la zona de acampe. Acá hay 0 agua, solamente en el campo 2 dijeron que 60-70 metros arriba del campo 2 se escucha agua bajo la roca. Acá está la U, esa es la puerta del cráter y esta es la colada de lava. Al final puse la carpa a campo 2, a 4200 metros. Quería ir a campo 3, pero estuvo un día muy caluroso, no hay sombra y a campo 3 no sé si hay agua. Tengo todo esto penitente que se está derritiendo, así que tengo mucha agua por suerte. Así que me estoy hidratando, pero me queda más lejos la cumbre ahora. Así que mañana arranco a las 3 de la mañana y veo si logro hacerla igual.
cumbre del volcán Maipo, 5.323 metros. La Reserva Natural Laguna del Diamante es un lugar único, el de que nunca te olvidarás. Naturaleza salvaje, con todo limpio, puro, tiene esa magia de ser virgen. Tuve la suerte de tener el volcán los 3 días totalmente para mí, un privilegio único. Gracias Maipo y gracias al clima por dejarme llegar en cumbre. Vi tanta belleza. Seré eternamente agradecido. Justo, parece que venía para que me llamara. Divina, que son grandes, tesoro. Acá está. Son grandes, lo lograste. Lo logré. Genio total. Cumbre del volcán Maipo, en solitario. A ver. Festejando la cumbre en el volcán Maipo. Vamos, guardamos todo para no tirar nada en el lugar. Junto el corcho, después he prometido que junto el corcho. Vamos. Vamos, dame el vasito. ¿Vasito? ¿Podés con todo? Sí. No va a romper el vasito. Subí el Maipo, no vas a poder con dos vasitos. Obvio, festejando eso. A ver, lindo. Ahí va. ¡Cumbre del Maipo! ¡Qué alegría, ¿no? ¡Qué alegría! Te lo mereces, esa te la mereces. Estuvo difícil, el clima acompañó, pero lo logré. Muy bien. Muchísimas gracias, Isabela, por hacerme el aguante en el campo base. No, mi amor. Una alegría. Salud. Salud, amor. Al Maipo. Al Maipo.